Hello, ¿qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? A mí, pues feliz porque el internet ya me va mejorcito. Así que mil disculpas por haberlos dejado ayer ahí, ¿verdad? Pero gracias a ustedes porque yo sé que tomaron iniciativa y siguieron practicando. So, thank you very much. I really appreciate it. Se aprecia de verdad bastante. So, welcome to the class again. Bienvenidos y bienvenidas. Thank you for being here. Gracias por estar acá. Y bueno, procedemos a iniciar la clase del día de hoy. No sé si me escuchan porque no escucho nada de hello, teacher. Hi, nada. Hello, Miss. Oh, Hello, good evening, good evening. Ya me sentía solo Jonathan aquí presente, decía yo. Solo Jonathan está aquí. Los demás, ¿qué me les pasaba? También el internet, todo vamos a comprar el Starlink para que nos funcione, ¿verdad? Ok. Me siento en visto. Sabes que andan huraños ahora, ¿verdad? Andan huraños, pa, eso bueno. yo ni sé qué es eso, no con qué se come. ¿El qué? ¿Andar un año? Lo mencionó. ¿El Starlink? Sí, eso. Ay, ¿cómo no vas a saber qué es? Es el internet de Elon Musk. Ese, lo han probado allá en Quebrada. Lo han probado en diferentes lugares y siempre da señal. Así que digo yo, si den una quebrada, ¿cómo no va a dar aquí donde yo vivo? ¿Verdad? Casi vivo en una quebrada, pero no, todavía no. Así que Pero a va. saber cuál quebrada, mis. ¿Cómo? Saber cuál quebrada le. A saber. Pero el punto es que, pues, que no dé señal, que no dé señal. Esperemos, esperemos. Ahorita se supone que me han arreglado el problema, pero yo no sé por qué siempre a las 8 es como que empieza más lento. Que lo siento un poquito más lento, pero de todas formas, me dieron 5 megas más, así que esperaría de que sí siga funcionando, todo vaya bien y no tengamos un gran problema. Bueno, como el de ayer, ¿verdad? Que el problema ayer sí fue un gran problema, porque me salí de la clase, tuve un ataque de estrés, les dije, miren, voy a llamar a la Defensoría del Consumidor porque ustedes no me dan soluciones. Y ahí como que me dijeron, ay, mire, como que ya no dieron ganas de ayudarle cuando les mencioné la defensoría, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar acá. Vamos a reponerla porque la clase creo que vamos a estarla reponiendo el jueves 23. Solo vamos a tener una hora ese día, ¿ok? Solo una hora porque es la hora que tenemos que reponer. De lo contrario, finalizamos en la misma fecha, solo reposición de una hora. ¿Ok? Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. I'm gonna go with the attendance now. Alex Gerardo Peña González. Present, Miss. Annie Damali Villalobos Coreas. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Present, Miss. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric Josué Reyes Molina. Iván Alberto Castillo Alas. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. ¿Dónde están? Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. José Alfredo Hueso López. ¿Dónde está José Alfredo? José Osvaldo Valle Mancía. Present. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Por ahí la vi, se conectó. María Julia Ramos Olivar. Present. Marjorie Angélica Ardón Granillo. ¿Dónde está Marjorie? Marnie Betsaida Hernández Flores. Present. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss.
Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. ¿Ustedes lo escuchan? Yo no lo logro escuchar, no sé si es mi internet. No. No. Okay, pero ahí lo veo, como que le falló su internet probablemente. Rodrigo ¿Cómo? Pero Enrique no lo escuchamos. Hernández Sanabria. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Okay. Vamos a ver, nadie más se conecta en Occupancy Attendance. Anida Mali. Eric Giovanni. Mi teacher. O José. José Alfredo. Mi teacher, ya estoy aquí. ¿Qué? Ok, José Alfredo, ya le pasé así su asistencia. Present, Miss. Hello. Sí me... Yes, now I can hear you. Evening, Miss. Good evening. Que estaba en el teléfono. Tengo problemas con el internet otra vez. Sí, me imagino. Pues yo también. Se supone que a mí me lo arreglaron. Hay que cambiar a Tigo. La clase de 7 sí, a 8 me fue muy bien. Pero esta yo siento como que ya me va a dar problemitas porque las cámaras ya se volvieron a ver así como un poco frozen. Pero bueno, esperemos que no nos pase la misma de ayer, porque ayer sí. Hasta me dieron 5 megas extra. 5 megas extra, pero porque les dije, yo voy a llamar a la Defensoría del Consumidor porque ustedes no me dan soluciones. Y vieran qué rápido vinieron cuando llamé a la dije lo de la Defensoría del Consumidor. Dicen que andaban en San Miguel y les dijeron que de emergencia tenían que venir a arreglar ese internet. Ahí sí tiemblan. Right? Ahí sí tiemblan. Bueno, I'm going to explain a topic right now. Y voy a ir aquí con el tema porque es un modal verb. No es muy difícil, pero vamos a verlo. Ya lo vieron ustedes un poco y les voy a explicar acá como en detalle, ¿verdad? En la pizarra. Me dicen cuando puedan ver mi pantalla. Tell me when you can see my screen. Yes, miss. You can see it now? ¿Ya la pueden ver? Yes, miss. Okay, perfect. So, I would like to talk about would. This is one of the most important modal verbs, okay? Because would, we use it to talk, and we use it to modify the verb. En realidad, modificamos el verbo con ese verbo modal, que para eso es, right? That's why it's called modal verb. Now, the would, en Spanish, si lo quieren traducir, yo lo traduciría como el guía de las palabras. For example, if I say, I would like es gustar. So, would, aunque va antes, en español le daría el ia al final. Entonces ya no sería gustar, sino que sería me gustaría, right? Now, if I say, I would go. Go es ir, ¿verdad? Ir. I would go sería yo iría. Yes? I would go. Yo iría. Es el ia de las palabras. Would va a ser siempre el ia de las palabras. So let's do more examples. I will travel. Yo viajaría. Yes, travel is viajar. So con would va a ser yo viajaría. En un intermedio van a ver este tema más adelante como un condicional. I would like to go, but I can't. Me gustaría ir, pero no puedo. Pero acá vamos a verlo más enfocado a lo que vemos en el first example, el primer ejemplo, que es I would like. Esto es me gustaría. Y como I would like lo podemos acompañar con otros verbos, me gustaría comer. No voy a decir I would like eat. No, no, no. Porque para darle acción al segundo verbo, necesito el to para que vaya en el infinitivo. I would like to eat. I would like to eat a pizza. Yes? This is an example. Y cuando hablemos de la tercera persona, por ejemplo, she, ya no vamos, como en ningún otro verbo modal, como les explicaba la vez anterior, en ningún momento vamos a cambiarle a tercera persona, agregándole una S ni nada por el estilo.
Entonces diríamos, she would like to be, verbo en su forma base, ¿verdad? To be, ser, ser. El verbo to be, su forma base es be, ¿verdad? Después del to, siempre vamos a escribir los verbos en su forma base. ¿Okay? She would like to be my friend. A ella le gustaría ser mi amiga. Let's do another example. We would like to play soccer. We would like to play soccer. Nos gustaría jugar fútbol, right? Now, yo les voy a decir una oración y ustedes las van a mandar al chat así, usando este formato. Nada más déjenme darles estructura para que tengan estructura. Siempre vamos a utilizar subject, luego vamos a utilizar would, like to, luego el verb en su forma base y un complement. So, si se fijan, this exercise, we have a subject, we have would, we have like to, we have the verb, and we have a complement. Okay? Subject, would, like to, verb in the base form, and a complement. Yo les voy a enviar en este momento, les voy a decir una oración, y ustedes la van a enviar al chat en English, okay? You're gonna send the sentence to the chat in English, usando esta estructura. La oración es, a ellos les gustaría estudiar inglés. A ellos les gustaría estudiar inglés. Ustedes los mandan al chat en inglés, ¿ok? A ellos les gustaría estudiar inglés. Yes. Recuerden que English, por ser un idioma, siempre va a empezar con capital letter, mayúscula. Okay. Estudiar, ¿verdad? Se parece a aprender, pero no es aprender, es estudiar. Bien, a las personas que lo han mandado, pocas personas, de hecho, muy pocas personas. Ok, no voy a enviar a otra. Si usted escribió, let me see here. Si usted escribió, they would like to study English, eso es correcto. Oh my goodness, miren qué raro hice esto. No estaba viendo el teclado. Let's do it differently. They would like to study English. Ok. Vamos a enviarles otro y ustedes lo escriben en English. A él le gustaría ver tele. A él le gustaría ver tele. Lo mandan en English.
Okay, let's see. Ajá, bien, pensé que se iban a ir ahí con el verbo de ver, ¿verdad? Veo un error, no pusieron el to. Ajá, yes, you. Ajá, okay, sí escribieron. He would like to watch TV. That's correct. Just one more example. Solo un example más. Ay, aquí que puse C4. Okay. A nosotros nos gustaría bailar salsa. A nosotros nos gustaría bailar salsa. Okay, bien ahí. Tal vez unos errorcitos de dedo nada más son lo que veo. Yes, si usted escribió. Oh, sorry. Bueno, lo vamos a escribir aquí arriba, anyways. We would like to dance salsa. That is correct. We would like to dance salsa. Nunca olviden el to. En medio de los dos verbos, like and dance, like and study. Ahora, to make these sentences negatives, okay, para hacer estas oraciones negativas, hay algo todavía más fácil. It's super easy, de verdad, muy fácil. Porque el mismo, el mismo modal verb niega. O sea, la oración va a ser exactly like this. Déjenme, just, I would like to copy and paste, porque es lo mismo, hay que ponerlo dos veces si es lo mismo. Like this. But the only difference es que ya aquí no vamos a decir would, vamos a decir wouldn't. Se puede decir would not, pero la abreviación es mejor. Wouldn't, ¿ok? So, we would like to dance salsa, se convertiría en we wouldn't, no nos gustaría, esto ya es no nos gustaría. We wouldn't like to dance salsa. The next one, they would like to study English. Yo lo escribiría, they wouldn't like to study English. ¿Ok? Hagan el último ustedes y me lo envíen al chat. Es fácil. It's super easy to do. We would like to cook sushi, ok. Pero ahí, Sandra, en el ejemplo que me envió, cooking ya va con un gerundio. Y siempre después del tú, el verbo se va a poner en su forma base. Solo que el cook, ¿oye? Like to cook sushi. To cook. Yes, a mí me gusta. I would like to eat sushi, en realidad. Me gustaría comer sushi. ¿Será un errorcito de dedo en el pedido? De la segunda oración. Oh, no le agregué la N. Thank you. Gracias, Marjorie. Oh, Marjorie, welcome to the class. No la había visto. Thank you.
Ok, vamos bien hasta el momento. Los que han enviado los examples, ¿verdad? Recuerden que enviar esos examples les ayuda a ustedes. This is your practice. Okay, now we would like to go with a practice now. So I would like to go here and do a little practice. Oh no, déjenme antes de ir a la práctica solo porque tal vez le vienen preguntas. Es fácil, again, es easy, pero lo voy a hacer porque si tienen dudas, ¿verdad? Vamos a borrar acá y vamos a explicar para las preguntas. Para las preguntas sigue siendo fácil porque el will va a aperturar la pregunta. Would. Then we have a subject, like to, aquí va el verb, aquí va el complement, y aquí va a ir el question mark, okay? Would you, sujeto, pero luego like to, would you like to learn English? ¿Te gustaría aprender inglés? Would you like to learn English? Oh, y la pronunciación del will no se dice la L. Would. Es would. Would. Would you like to learn English? Would she like to work here? ¿Le gustaría a ella trabajar aquí? Yes. Les voy a decir un example y ustedes lo envían al chat. ¿Te gustaría ser mi amigo? ¿Te gustaría ser mi amigo? ¿Cómo decían eso en inglés? ¿Te gustaría ser mi amigo? Yes, would you like to be my friend? Si lo escribimos así, it's correct. Would you like to be my friend? Para la respuesta, volvemos a lo mismo. Es fácil. Yes, I. Y respondemos con el verbo modal. Yes, I would. Y para negativo diríamos no. I wouldn't. Con la negación. No, I wouldn't. Yes, I would. No, I wouldn't. Okay? Just like that. Would you like to be my girlfriend? Eso ya es novia, ¿verdad? Would you like to be my girlfriend? Que mandaron un ejemplo ahí. Eso ya es otra cosa. Okay, let's continue here. And I'm gonna go with a practice. Would ya like... se le declararon, mis. Just, no. No, no, se le está practicando para cuando se le declare a alguien. Ok. A mí. Let's see. Vamos a ver aquí este ejemplo. Qué sueñito, ¿verdad? Bueno, pero aquí estamos porque queremos superarnos. Tener una mejor educación, perdón, trabajo, oportunidad, bueno, y educación también, ¿no? It's the same thing. Let me see what it's best. What would you like?
Oh, dang. Would like to. Did I do? I don't know. What did I do? Would like to plus infinitive. Copy. Want to send it here to the chat? Se los envío al chat. And I'm going to explain to you what we're going to do. Okay. Here we have it. ¿Pueden ver mi pantalla? Can you see my screen? Okay. So here we have Sarah go to the zoo. So Sarah go to the zoo. Vamos a completarlo con el would like to, simplemente. So vamos a escribir acá. Sarah, it's the subject, es el sujeto. Después del subject, ¿qué va? Después del subject, ¿qué va? Según la regla que acabamos de ver. Modal. Modal, que es would. Bueno. Después. Ah, ahí arriba está. Like to. Like. Sarah would the like bear. To. The bear. Y después the el bear. Verb. To the show. To the zoo. The show. Sarah would like to go to the zoo. Y así van a hacer sucesivamente. Solo van a agregar I would like to. Y en el siguiente van a hacer preguntas. They would like to play tennis tomorrow. Okay. So, ¿cómo sería la pregunta? We would like to have something to eat. Would we like something to eat? Would you like? Would they like to play tennis tomorrow? Solo lo van a hacer al contrario, ¿verdad? Would they like to play tennis tomorrow? Luego le van a dar terminado. Comprobar mis respuestas. Sarah would like to go to the zoo. ¿Por qué no me lo tomo correcto? Sarah would like to go to the zoo. Would like go to the zoo. Go to the zoo. To go to the zoo. Oh, sí, me faltó el to. To the zoo. It's true. Vamos a hacerlo de nuevo. Ando comiendo letras, ando hambre. Es que estoy a dieta. Un segundo. Está cargando. Y me aumentaron 5 megas. Por lo menos no me he sacado de la clase. Checa, Nancy. Ayer me mandan un mensaje de la empresa y me dicen, sus alumnos siguen practicando. Cuando yo ya me había salido. Desde ya, pero estaban con todo. Así que yo, si les pregunto ahorita, ustedes ya andan con todo. A mí me dieron las 11 de la noche y seguía practicando. ¡De verdad! Y aplicando. Vaya, ahorita que lo ponga, ya cuando los pongamos a practicar, ¿verdad? Ya no, y Ramiro ahorita ya va a ir con, ahí está, exactly, era lo que me faltaba, lo que ustedes decían, correcto. Ok, so we're gonna go and we're gonna do this activity right now. Ok, let me see. There we go. Ahí vamos, ok. Let's go. Silvia, Eric, Sandra, aunque estemos de oyentes, conectémonos solo para escuchar la práctica, please.
Good evening, Miss. ¿Me puede redireccionar a la sala 2, por favor? Me está fallando el inter. Disculpe, Silvia. ¿Me puede redireccionar a la sala 2, Miss? Por favor, es que me está fallando el inter. Ok, es de internet, ¿verdad? Ya lo vamos a cambiar a todos. Sí. Gracias. Yes, you're welcome.
Johnny, ¿qué me le pasó? Todavía estoy en parte de trabajo. Okay. Puedo. It's okay. Está trabajando aún. Got it. Hello. Estamos viendo que vuelva, esperando que vuelvan los classmates. Would like to explain something else. Okay, now you're here. Now I would like to explain how to use would like and would like to. Porque tenemos dos formas. Tenemos también el would like solo solito y el would like to. El would like lo vamos a, cuando no le ponemos would like to, el no le ponemos el to, lo vamos a poner a la par de un nombre, ¿ok? Un noun, no es un verb. Ahora ya tenemos un verb, sino que tenemos un noun. I would like pizza, for example, right? I would like pizza. Pero si yo quiero decir me gustaría comer pizza, sería I would like. Sorry. Like to eat pizza. Okay, it's different because I have a verb here.
If I have a verb, I need the two. But if I don't have a verb, this is a noun, I just say, I will like pizza. Okay? Just like that. Now, let's continue. Another example. You would like the house. ¿A ti te gustaría la casa? You would like the house. This is a noun again. This is a noun. So I don't use the to. Si está un noun, no voy a utilizar el to. Solo si está un verb. If I have a verb like this one, I'm going to use the to. Esto en otras palabras sería, you would like to visit the house. Visit the house. A ti te gustaría visitar la casa. So this is different because again, I'm using a verb. And if I use a verb, I need the to. But if I don't use the verb and I use just a noun, I'm just gonna say like. ¿Se comprenden esas diferencias? Do you get those differences? Yes? Yeah. Okay. Yes, miss. Okay. Thank you for confirming. Now, I would like to go here with some examples. Let's go and do them. Here we go. Wait a minute. Zoom está un poco lento. I don't know. Zoom is having some problems. Okay, would like versus would like to. Choose the best answer. So we're going to one. Y ahora no es mi internet, ahora es Zoom. Siempre todo conspira, ¿verdad? Anyways. Estábamos acá. Me escucho. ¿Ya me escuchan? Hoy sí. Yes. Gracias. Yes. Okay. Bien, vamos a ir con would like here. Tenemos acá. ¿Cuál va a ser la opción correcta? I travel to Spain next summer, but I don't have enough money. I would like or I would like to. We would like to. Exactly. Because this is a verb. Travel. I would like to travel to Spain. You. So this is a question. Would you like see or would you like to see? Would you like to see? So letter B again, right? Yes. Let's go with number three. Are you ready to order? ¿Estás listo para ordenar? Yes. I would like a sandwich or I would like to a sandwich. Would like a sandwich because it's a noun, right? Let's go with this one. I'm bored. What would you like to or would you like to do? Would you like to do? Yes, correct. Now let's go here. Which would you like? Strawberry or vanilla ice cream? Which would you like to? Strawberry or vanilla ice cream? A or B? A. Yes, it's letter A. Exactly, because strawberry, it's a noun. Yes? Let's go with this one. Would you like drink or would you like to drink? Would you like to drink some tea? Yes, I would. Thank you. Hello. I would like to speak to Sara or I would like to speak to Sara. I would like to speak is the verb, right? It's a verb. Yes. Are you ready to order? Yes. I would like try or would like to try. Would like to try. Would like to try because try it's a try verb. Is, yeah, exactly. Try is a verb. Now let's go again here.
Eso lo van a hacer ustedes. Así que tomen una captura, take a screenshot. And we'll like to go to practice. Oh, a veces would se va a reducir como una D. So, se los voy a poner, ya les voy a explicar. Solo tomen la captura, take este screenshot, para que yo les pueda explicar cómo podemos abreviar would a veces. Okay. So, for example, si yo digo, me gustaría bailar, I would, wait a second. I would like to dance. To dance. Yes. En abreviación, yo puedo decir así el word, miren. Solo pongo la D. Y acá ya diría, I'd like to dance. I'd, con la D. I'd like to dance. I'd like to dance. Muchas veces lo van a ver así, como esto. I'd like to dance, más que I would like to dance. ¿Ok? Para que tengan en cuenta, por si en un momento encuentran esta abreviación, significa I would. I'd like to dance in this case, okay? So we're gonna go and work one more time. Recuerden siempre. ¿Cómo? Miss, perdón. Yeah. ¿Y cuando es negativo? No, I wouldn't. No, ahí no abreviamos. No se abrevia. No, gracias. No, no. Okay, now we're gonna go and we're gonna underline. ¿Saben qué significa underline? Subrayar. Exactly. So we're gonna underline the correct answer. Then you take a screenshot and you send it to the chat. Okay? Let me see. Tenemos que elegir estos grupos religiosamente. Cuidadosamente. Porque hay algunos alumnos que no están present, like at all. There you go. Ahí tienen los invites. Johnny, Rafael, bueno, Johnny está trabajando. Rafael, Jocelyn, Ani, si se conectan por lo menos de oyentes, please.
Okay, welcome back. Now, I would like to go with the pronunciation of would. As you know, would is a pronunciation when we don't say the letter L. It's would. It's not would. Would is incorrect. It's would. Good. Would. Okay. Good. And for that pronunciation, I happen to have. Happen to have es como resulta que tengo. Okay. Así se dice en inglés. Happen to have. I happen to have a tongue twister for would. So you are going to practice. And this one, actually, this one has a song. Este tiene una canción incluso. Yes. ¿El qué? Yes. It has a song. Tiene hasta una canción. A good joke. Chucky for good joke. Good joke. Good. The thing is que la pronunciation de good con la de would te parece. Entonces eso es, de hecho es la misma. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Cocho, 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 se me quedó. Cocho, cocho. Porque estamos hablando mandarín. Cocho, cocho. Mira. How much estoy practicando, Miss. Would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Vamos a ir despacito. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Y el could, que también lo veíamos, no decimos la L, ya teníamos esas palabras, right? Could. How much would a woodchuck chuck if a, yo lo digo aquí junto, if a, no if a, is if a woodchuck could chuck wood. Eso es un woodchuck, okay? How much would a, would, aquí lo digo junto, would a, no vayan a decir would a, porque tengo alumnos que me dicen, how much would a, no. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Y hay una canción incluso para esto. We have even a song for this. Nada más que no se las puedo reproducir aquí por los derechos de YouTube. Ya saben toda la cosa. Sí, pero les voy a enviar el link y si pueden compartir en las salas, bien. Pero así como, how much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Son como el primer minuto. Ya después dicen otras cosas. Pero el primer minuto sí dice, how much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Something like that. Voy a dejar de cantarla porque qué tal me el panean por el ritmo. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Tienen que ver eso también, que chuck se pronuncia así. Chuck, no chuk, es chuck. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? No se vayan a morder la lengua, okay? Chuck, chuck, chuck. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Yo sé que ahorita van a ir a practicar y cuando vuelvan me van a decir, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Así me lo van a decir. Yes. Miss. Yeah. El audio, por favor. Yes, ahorita se los mando. ¿Verdad que sí me lo van a decir cuando vuelvan? Ya sabemos que sí. Y un audio despacito y otro audio un poquito más rápido. Vaya, por despacito. Bye. Esto más parece el lenguaje de nutria. Lenguaje de música. Okay, voy. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck
would. Ya no me deja grabar. ¿Por qué no me deja grabar? Voy a salirme y voy a volver a entrar. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? 2 segundos se tarda ese audio. 2 segundos. 2 seconds. Ok. So you're going to do it better. Ustedes incluso van better de lo que yo voy a decir. Would, ya saben que eso no se menciona. Could, tampoco se menciona esto. This is chuck. This is much. This is woodchuck. 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 Ok. Él, les voy a enviar el link de la canción también. I'm going to send you the link of the song. Because I cannot play it here. Yo no lo puedo reproducir acá. Pero ustedes sí. ¿Puede volver a poner la imagen que no le tomé captura, perdón? La acaban de mandar al grupo de WhatsApp, pero si gusta, okay. Yo claro que se la vuelvo a compartir. Deme un momentito, solo quiero enviarles la canción. Ahí tienen la canción, ¿ok? How much wood would a woodchuck chuck? Woodchuck, woodchuck, wood. Está la imagen por si alguien la quiere guardar. Recuerden que vamos a practice, aunque ustedes ya me demostraron que son muy capaces de practicar sin que yo esté pendiente, porque lo hicieron muy bien ayer. Yo did a perfect job yesterday. Y como lo hicieron tan bien, pero tan bien, que ahora lo van a hacer even better, aún mejor. Yes. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Ahí estamos. Let's go. Ahí señalan las invitaciones. You have the invites, so you can go.
Sara would chuck if would chuck could chuck would. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck wood? How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? How much wood would a wood chuck chuck if would chuck chuck if a good chuck would chuck wood? How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck would chuck wood? How much good wood would chuck chuck if a good chuck could chuck wood? How much wood would a wood chuck chuck if a good chuck could chuck wood? ¿Quién sigue? Eric, Candy. Ok, pues ahorita voy a participar, tal vez puedo. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? No, no se escuchó nada ahí, José. Espérame. Creo que es esta. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Hello, recuerden que ahorita estamos practicando ustedes, ¿verdad? Pónganse ustedes a decirlo 3 veces seguidas. 5 veces seguidas, 5 times in a row, 6 times in a row, I don't know. Pero que practiquen ustedes, right? O tomarse el tiempo. This is your time to practice.
Yo hablándoles con micrófono apagado, qué bueno de mi parte. Hello, hello, hello. Ya hace sueñito, ya voy a tomar un cafecito, ya hace sueñito. Yo. Monólogo, quizás. Ya va, haciendo un café, ¿verdad? Un cafecito a esta hora para no dormir toda la noche. Sería una buena idea. Ok, no, ¿a que ustedes no les quita el sueño? No. No les quita el sueño un café. A mí más sueño me da. Como que fuera lechita caliente cuando acaba, como cuando estaban bebés, que le daban pachita. Sí. Ahora es el café. Más el sueño. Café. Más sueño, ¿verdad? Más relajado, cuenta uno así. Más relajado. Pero eso me dice que toman un montón de café entonces. Cuatro veces al día, para ser ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Entonces ya, ya perdió el efecto. Yo no tomo café. Pregúntale a Miguel. Yo me congrego con los mormones. ¡Ay, qué malo este hombre! ¿Cuánto se toma, Miguel? ¿En la mañana o cada hora, cómo? ¡Dios mío! ¡Oh, my goodness! En el pistón anda la taza, café y todo. Mejor, él va a cortar café para que le salga por saco. Yo creo que aquí anda un tecomate por aquí. El único trabajo en que no... Sentí que no realmente no daba el ancho, era ese de cortar café, mis. El único trabajo que no sintió que daba, porque usted para tomarlo sí, pero para cortarlo no. Exacto. Lo que pasa es que no le abundaba porque se lo tomaba. Ah, por eso no daba el ancho. Nunca ahí, le abundó el café. Ahí se nota que el compañero es de ciudad, ¿verdad? Pues en lugares cálidos no cortan café, solo en lugares altos. Porque yo, por ejemplo, no soy de ciudad, pero aquí el café no pega. Más arriba, hacia allá, por California, por Jiquilico, no, Jiquilico, aquí es caliente, por aquí es caliente. California, Alegría, Berlín, ahí sí. Santiago de María. Santiago de María. El olor de semilla, el olor de semilla de café, así sin cocina. O sea, la muy semilla en el árbol no me gusta. Ese olor me ofende. Rico, dulce, dulcito. Ay, no sé, eso me ofende. Bueno, no me están pagando por hablar de café, pero ya vi que son adictos al café. Okay, so we're gonna continue. Now, who would like to say the tongue twister? ¿Te mordieron la lengua por ahí? Did you bite your tongue? Hasta aquí duele. Aquí. Ah, eso que he estado practicando bastante. Hey, vaya. Miss, pero la clave está escuchar la música. Ya, yeah, porque exacto. Si no lo hubiera entendido. Miren, usted en un rato que llegué a una de las salas, ponen una canción y salgo corriendo yo porque YouTube me iba a bajar el video. Y pone justo llegando yo, ponen la canción. No, pero, que se vaya la misa. Pero por 2 segundos no se lo va a bajar el video. Ay, no, pero son mira, como una 5, vez. 15, miren, más o menos los que permiten. Le digo lo que me pasó una vez que fue increíble, Rodrigo, porque yo pensaba lo mismo. Una vez estaba dando la clase y en lo que los alumnos estaban mandando los ejercicios, yo tenía un lápiz pues, y estaba haciendo así. Y ahora hasta me da miedo. Estaba tocando así en la ¿cómo es? En la mesa. Como que era tambor. Ajá, pero como solo como tambor. Pa, 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 pa. Luego lo tiré. Y sabe que me reconoció una percusión. Y me bajó el video por eso. No le creo. Y yo, ¿y de dónde? ¿De dónde tengo ritmo yo para que me digan que yo creé una percusión en mi mente? Y me van bajando el video, así que no, tuve que después mutear esa parte. Es horrible, así que no, ya no me arriesgo. Salgo corriendo a esta canción, lo que sea. O me pongo a tararear una canción, siempre me va a dar problema. Pero bueno, ¿quién me va a decir el tongue twister? Who's gonna say the tongue twister? Va, Miguel, ves que te dije que vos ibas a empezar. Vaya, dale, Miguel. Demuestra que esas tazas de café no son de shot. No, mis, no he tomado café hoy. Me siento mal. Me siento vaya, mal. Entonces, después de decir el tongue twister, se va a sentir bien. Ahorita activa el modo que decías que tenías activado para que te salga más rápido. Ay, no, como no molesta. Tengo, no tengo la imagen, mis. No tiene la imagen, se la comparto. Por favor. Igual ahí está en de el chat. Miss, de, dígame. Miss, solo una sugerencia. Ok. De hoy en adelante en los grupos necesito a Miguel, en mi grupo. Eso es amor del rey. No, compañeros, ¿qué es eso? Ya esas peticiones.
No lo sé. Es que él estaba diciendo unas, ¿cómo le quiero decir? Unos modos que se activa, dice. Queremos aprenderlo. Vamos a ver, depende cómo me funcione. Vamos a ver. Ok, vaya, Miguel, aquí está. How much good a good chop chop if a good chop could chop good. Ok, vamos, excelente. Solo por eso Miguel sabe elegir el siguiente. No sé, Rafael. Ok, Rafael Antonio. No te digo, pues. Bueno, ni modo. How much would a wood chop chop if a wood chop would chop wood? ¡Excelente! ¡Está con ritmo! ¡Good job, Rafael! Dice la cancioncita. Exactly. Vaya, voluntariamente. Ahora quiero a alguien voluntarily. Me. Yo vi que estaba levantando la mano. José Alfredo, let's go. How much good would a woodchuck chuck if a woodchuck would? Solo la L que me está pronunciando, lo demás muy bien. Excellent, good job, José. Alex Gerardo. How much good would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Excellent, Alex, that was really good. Ok, ahora necesito una chica, porque solo estamos participando boys, and I need girls. Y para, vuelve a ver rapidito, Sandra, para otro lado. Señor. I don't know. De las que tienen la cámara apagada, ¿qué les parece? Sí, voy con las cámaras apagadas. No, empiece con Sandra. Sí, Miss. Sí, no, malo, con las Miguel, cámaras malo, apagadas, malo, está bien. Malo. Vamos a ver. Silvia Patricia. Ok, Miss. Excelente. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Excellent, good job. De hecho, lo hizo para que le preguntara, ¿ven? ¿Verdad? Que lo hizo para que le preguntara. Excellent, Silvia, very good. Vamos a ver, Marjorie. Que aquí estaba Marjorie, de repente ya no la vi. Marjorie. Hi. 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 Como dice el niño, hi, come on. Come on. Vamos a ver, espérame. Que no me lo. How much would a wood chuck if a wood chuck could chuck wood? Bien, solo al inicio tuvimos problemita. Repita conmigo. How much wood? How much wood would a wood chuck if a wood chuck could chuck wood? Excellent, good job. Y ahora Candy a rato me está diciendo. Pero yo, aunque no tenga la cámara apagada, yo quiero participar y claro que le voy a dar el punto a Candy, ¿verdad? Excelente, Marjorie. Ahora vamos con Candy. Candy, claro que sí. Wow. How much good a good chop chop if a good chop cut should go? Al inicio me pasó un problemita ahí y al final es if a good chop could chop wood. Good chuck wood. Good. Good, como K-U-D. Good. Good. Good chuck wood. Good chuck wood. Excellent. Good job, Candy. Excellent. That was good. Bien. Ahora vamos a ir a una práctica rápida de el wood, perdón, de wood-like. Y ya se la saben, el juego que vamos a hacer ustedes, lo que les encanta de participar aquí. Así que, let me, ya les comparto. Ya se la saben cómo es. Hoy ahí anda José Osvaldo, dice que él en este juego, ya saben, cuidadito. Vaya, si no ya saben que es Kahoot It, entran a Kahoot It, si no les lee esto. Y van a poner el código 634-1956. 6341-956. 6341-956. Ya saben cómo es este mambo.
Tenemos a Miguel, José B, Marjorie, Ramiro. ¿Y alguien se unió con el número de PIN otra vez? Marnie, el que tiene cara de pizza, se unió con el número de PIN. Ya nadie se va a poder unir. El que se unió con el número de PIN, carita de pizza. Puedo volver a salir y volver a entrar. No deja entrar. ¿Cuál es el PIN, perdón? 6341956. No lo dejaba entrar porque alguien puso el número de PIN, pero ahora ya lo quité. Dice, lo sentimos, ese nombre ya está en uso. Es que ahí tiene que poner su nombre. Ahí tiene que poner su nombre, no el PIN. 6341956. Pongan sus nombres después del PIN, ¿verdad? Si ya entraron con el link, solo tienen que poner su nombre. Miguel, José, Marnie, Ramiro, Marjorie, Jonathan, Eric, Patricia, María, Sandra, Jenny, Candy. Ajá, me faltan por ahí un par de personitas. Rodrigo. José Alfredo. Miss, ¿cuál es el PIN? Perdón. El PIN es 6341956. 6341956. ¿Están ready? Solo que a mí me dice, lo sentimos, este nombre ya está en uso. Ah, porque ahí tiene que poner su nombre. Ponga Eric J. Okay. Oh, espéreme, ¿cómo tiene el otro compañero? Eric Reyes, ah, pues sí, le va a aceptar Eric J. Okay, sí. Ahí está. Bien, voy a iniciar porque, pues, hay que iniciar. Así que vamos. Ahí están ready. Let's go. No se me duerma. ¿Es correcto decir we would like to eat a pie? Recuerden que la rapidez cuenta. Excelente. Oh, solo 4 mistakes. Excelente, Candy. Miren quién era Candy. Would like to S. ¿Qué significa would like to? Would like to ask. Ajá. Ah. Gustaría. Recuérdense que era el IA de las palabras. Oh. José. Ah, cuando queremos expresar que algo nos gustaría, decimos would like to yes or no. Oh my goodness. Oh, Ramiro. Qué rápido está eso. Qué rápido está eso, mi. Yes, este va más rápido. I like to es igual a I would like to. Eso ya se los expliqué. Yes, les explicaba que este es el contraction. Oh my goodness. Aquí ustedes tienen que escribir. Complete la oración. Solo falta algo, una palabrita.
No puedo escribir, teacher. ¿Por qué no la deja escribir? No sé. Ahí les da la opción de escribir respuesta. Uy, se acabó el tiempo. Good. Yes. Vamos. Ramiro and Jonathan are fighting for the first place. Ajá. Yes, han puesto atención. Excellent. Encuesta. ¿Puedo decir la palabra would en inglés? I can say the word would in English. Si usted, esta es una encuesta personal, no hay respuesta correcta. Solo es si ustedes sienten que ya son capaces de decir la palabra would. Aquí no hay respuesta correcta ni respuesta equivocada. ¿Ok? ¿Sienten que sí pueden? ¿No? ¿Un poco? Veamos la encuesta. Ok. Dicen un 71 que sí. A veces. Ok. Eso es sincero. Bien. Vamos. Ahora sí, respuesta. True or false. ¿Verdadero o falso? Cuando quieres expresar que no te gustaría hacer algo, usas I would not like to más un verbo. Exactly. Es correcto. We would not like to eat cake. Eat a cake. Up. Yes. Jonathan. Now is Jonathan in the first place. Es correcto. I wouldn't like to eat a cheeseburger. Excellent. Ok. Escribí respuesta. Completa positivamente, afirmativamente la siguiente oración. I, México. Ya saben, la misma respuesta. Es afirmativa. No me deje escribir. Qué raro, porque ahí debería darles la opción. Es que en el recuadro tiene que escribir, en el recuadro de abajo, no puede tratar de escribir arriba. Sí, ya lo hice. Gracias, Marjorie. Excelente. Gracias, Marjorie. Thank you. José is, he's fighting with Jonathan. Están a muy pocos puntos. I, afirmativo, like to play soccer. Vamos, vamos, let's go, let's go. Excellent, excellent. Es correcto, I wouldn't like to play soccer. Fácil, súper fácil, easy, super easy. Wow, oh my goodness, ah, con todo. Excelente. Es correcto decir I would not like to be a lawyer. I wouldn't like to be a lawyer. Excelente. Oh my God, Jonathan, iba en el primero y bajó. No. Complete the sentence. I like to write your mother. Mm-hmm.
wouldn't, yes, me neither, yo tampoco, a mí no me gustaría. Next one. They go to a restaurant. Fíjense bien. Es el tema que estamos viendo, no se vayan a perder del tema que estamos viendo. Excelente. They will, ¿cómo are like to? No, 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 would like to. Vamos ahí, vamos ahí. Two more questions, dos preguntas más. We ¿les gustaría ir a la escuela los sábados? Solo hay una respuesta correcta, fácilmente reconocible. We wouldn't. Yes, correct. La última, this is the last one, y es una encuesta. Es una encuesta. Aquí no hay respuesta equivocada. ¿Entienden cómo usar would like to? Yes or no. Una persona me dijo que no, una persona me dijo que a veces, y la mayoría dijo que sí. Okay, bueno, regresen acá para que vean el podium, para que regresen a las, aquí, regresen a Zoom, para que vean la pantalla de cómo quedó el podium. Ok, ready, vamos. Tercer lugar para Miguel. Congratulations, Miguel. Para Ramiro, second place. First place. José, otra vez. Oh, my God. Estuvo a punto, Jonathan. A punto, Jonathan. Pero esta vez le gana otra vez José Osvaldo. ¿Y menciones honoríficas a quiénes aquí? No lo vi. Voy a reproducir otra vez. ¿Dónde está el podium? Déjame ver. Quiero ver quiénes quedaron en tercero. A tercero ya sabemos que Miguel. Y las menciones honoríficas abajo. Jonathan en Rodrigo. Excelente. Good job, Jonathan en Rodrigo. Good, good, good. Bueno, un aplauso ahí para todos los participantes. Y bueno, pues yo gano porque se ve que comprendieron un poco el tema. Ok, I'm just going to confirm attendance. Solo voy a ir a confirmar su asistencia. And let me see this. Just wait a moment, please. Oh my God, ¿por qué se está tapando? Give me a second. Recuerden que ya tendríamos que ir por la tercera sección. La tercera sección. Ya estamos trabajando ahí. ¿Ok? Bien. Vamos acá a confirmar. ¿Se conectó Anida Mali? Yes, Miss Present. ¿Ok? ¿Conectó Eric Giovanni? Present, Miss. ¿Iván Alberto? ¿Jenis Carolina? Present. Jocelyn Angelina. ¿Se conectó Jocelyn? Marjorie. Johnny, present, Miss. Ok, Johnny. Yes. Ok, Marjorie Angélica Ardón. Present, Miss. Ok, vemos quién más no estaba. Ok, that's it. Creo que solo no se conectó Iván. Jocelyn creo que sí se conectó, pero no la vi, o sea, no dijo luego present. Ok, that will be it for today. Pueden tener una buena noche. Go to Mimir, porque ya sé que tienen sueño. Buenas noches. Bien, gracias, bien, bien. Have a good night. Bye-bye. Bye-bye. Have a good night. Bye-bye. Have a good night. Congratulations, Jose. Bye-bye. Bye-bye.